El proceso de admisión de alumnos de escolarización es, seguramente, el proceso fundamental para ver qué tipo de escuela queremos. Y lo que no podemos hacer es crear un tipo de escolarización donde la competencia entre colegios sea la clave. Competencia entre colegios. Porque, claro, estamos compitiendo en colegios ghetto y colegios preferentes. Y luego, claro, si lo que es predetermina es la procedencia social del alumno, pues estamos en un planteamiento erróneo. Por lo tanto, creemos que ante eso, ante esa oferta antieducativa, nosotros proponemos que haya una oferta distinta donde la escuela pública sea fundamental y que sea la vertebradora del sistema, fundamentalmente, donde la equidad sea el parámetro fundamental, la equidad y la inclusión. Evidentemente, la concertada, si es necesaria, de forma complementaria, pero no al contrario, porque se convierte en el motor de la educación en Aragón. Y entonces, eso es otro modelo distinto de escuela que Xunta Aragonesa no comparte. Dicho todo esto, como criterios fundamentales, hacemos las siguientes propuestas. Primera, no suprimir unidades en la pública antes de que se hayan presentado las solicitudes. Y si hay exceso de oferta, que parece que ocurre en algunas zonas, pues lo que decimos es que se supriman vías en la concertada. Debe ampliarse la oferta a los centros públicos en las zonas que existe expansión urbanística y también que se amplíe la oferta en zonas donde la demanda es muy alta. Y además, en estas zonas donde la demografía demuestra, y el padrón así lo dice, que hay alumnos en los próximos años cada vez más, pues se creen aulas puente mientras se construyen los centros necesarios en esa zona, que para eso sería necesario revisar el plan de infraestructuras, cosa que la consejera parece ser que no está muy dispuesta, porque la alternativa es, sin duda, un centro privado.